queremos entender la interacción magma-basamento, es muy importante realizar los análisis geoquímicos básicos, elementos mayores, trazas y tierras raras. Con esto podemos entender el ambiente tectónico, pero necesitamos entender también cuál es su ADN, cuál es su firma isotópica. La firma isotópica permite saber cómo los magmas en el ascenso a superficie pudieron tener interacción con la corteza baja y la corteza superior. Es decir, cómo un magma manto derivado puede llegar a la corteza baja, instaurarse en este nivel de la corteza, tomar su signatura isotópica y posteriormente seguir procesos de asimilación y cristalización fraccionada que se van a reflejar finalmente en los diferentes tipos de basamento donde se están emplazando estos magmas a lo largo de los Andes colombianos. Desde el momento en el que una roca se forma, se cristaliza o sufre un metamorfismo, empieza un proceso de enfriamiento. Desde ese proceso de enfriamiento y del ascenso de ese macizo rocoso hacia la superficie de la Tierra, va pasando por diferentes isotermas que van permitiendo abrir los sistemas termocronológicos. Es decir, un sistema termocronológico aplicado a un mineral específico va a permitir entender cómo ese macizo rocoso va en su ascenso hacia la superficie por medio de procesos de exhumación. Una vez este macizo rocoso se encuentra en superficie, otros procesos erosivos y de meteorización van a jugar un papel muy importante en el modelamiento de esta geoforma. El contacto que tiene esa geoforma con los rayos cosmogénicos puede ser cuantificado por medio de la isotopía cosmogénica para determinar cuánto tiempo lleva expuesta esta geoforma hacia la superficie. Con toda esta información termocronológica podemos determinar cuál es la historia, tiempo, temperatura de un macizo rocoso en el ascenso a superficie. Podemos hacer un movimiento termocinemático para determinar cuáles son los diferentes pulsos de exhumación que han sucedido a lo largo de las diferentes orogenias en el sistema andino. Y todo este material que se deposita en las cuencas sedimentarias también va a sufrir un proceso de enterramiento que puede ser cuantificado como una historia termal de esa cuenca por medio de los termocronómetros para determinar los tiempos en los que esta cuenca se ha ido depositando y compactando y por medio de los procesos de subsidencia.